Hola gente, bienvenidos al siguiente capítulo de Gepaku. Nos hemos quedado en el último capítulo con Lotus yendo a trabajar, creo. Creo, si no me equivoco. A ver. Efectivamente. Bueno, el primer día en el laburo. Esa polenta en Argentina no se paga sola. Bueno, mejor. Ah, no, si tengo que te vuelves a casa. Asumí que tiene que trabajar hoy, o una cosa por el estilo. Bueno, le dije a mis padres que tengo trabajo. Sí, es que en mi mente siempre hay que trabajar. Lo bueno es que tengo trabajo cerca de casa. Son 2 cuadros y ya está, ya estoy. Ah, acá estoy. Mapa, hoy traigo la comida a casa. Oh, justo la alarma para ir a trabajar. ¿Qué vamos a acabar? ¿Oh? Ahora yo soy la comida. Hola. Número 2, a ver. Pero por supuesto, si los padres cometen el error de provocar dependencia de alguna manera, también han fallado como tales. La dependencia y sobreprotección será causante de un crecimiento propenso al fracaso y rápida frustración, junto a otros temores. Eso es verdad. Cosa que temo que provoque la madre de Lotus, pero parece ser que Lotus está yendo bastante a su bola y no se deja tan sobreproteger, me parece. Sí está un poco agarrado por el hecho de la madre y los traumas que tiene, pero parece ser que Lotus al menos puede salir de casa si quiere y no sé cuánto. Y al menos la madre no se lo pone tan complicado. No tanto. Hablando de... Oh, Lotus, precisamente tu padre acaba de decirme que saliste. Sí, saldré luego. ¿De nuevo? ¿Ves? Por cosas así, yo le decía. Sí, mamá. ¿Qué haces? Ya se está drogando, lo sabía. No puedo mentir, la mamá. Voy a ayudar un poco en... ¿trabajarás o algo? Joder, mamá, le mentes. No, mamá. Ayudo. Ayudo. Mamá. Tienes que... No, es en serio. Sí, mamá. ¿No se lo dijo? A las 15 me voy y presumo que regresaré antes de que sea el anochecer. Lo siento. Bueno, supongo que me quedaré aquí, sola, muriéndome. De repente. Supongo que un día iba a suceder. Oh, señora, por favor, no pique donde duele, donde jode. ¿Y si ayudas a tu padre? Entonces no sería igual, estaría obteniendo beneficio efectivo de la familia. Me quedaría con los ingresos que necesitamos y esa no sería la idea. Soy inútil en esa clase de trabajo, mamá, por eso ya no lo ayudo. Bueno, por hoy me está bien. Por hoy, ¿eh? Pero luego lo haremos, de hecho, entre los tres. Bueno, señora, por favor, deja que el chico trabaje si quiere. Ya básicamente es mejor que el 60%, 60-70% de los jóvenes que llegan, por lo menos en Argentina. Sí, mamá. Me sentí identificado, entonces será por algo, de repente. Pero igual ya me he decidido, mamá. Mamá. Abre la puerta y me toca la señora en plas. No entres, no sé quién es ella. ¿Qué? Se ha vuelto súper tétrico de repente, ¿no? Pero un segundo. Ya sé que es un error, básicamente, porque por lo general no se esperaría que yo revise la puerta. No se esperaría que entre en la puerta, pero. Luego lo tuiteo, tengo una gana de tuitearlo esto. Si mamá está atrás mío, ¿quién, si mamá está durmiendo la siesta, ¿quién está atrás mío? No hay ropa que ya no uso y libros. ¿Qué toca hacer? No sé qué hora es. Me dije que saldría de vuelta, ¿verdad? Pues no. No me quedo claro para dónde tengo que tirar. También que me quedé pensando en lo de eso y se me borró cualquier recuerdo que tenía que hacer después. Oh.
Supongo que me acuerdo. Ah, pero capaz se toca hablar más veces. Hay veces que tenés que hablar varias veces con el mismo personaje. Te lo digo, antes pasa. Mamá, date la vuelta. Dame tu suéter. Ayer noté que tienes un hilo, unos hilos y agujeritos. Tal vez ya va siendo tiempo de jubilar tu suéter. No, 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 no es tiempo para gastar en mí. No, mamá, a mí me gusta este suéter. Ya veremos. Soñando. Helios. ¡Oye! Mamá, ¿qué quieres? ¿Me quieres? Cómo no te voy a querer? Te tuve 9 meses aquí. Bueno, tampoco eso significa. Hay veces mujeres que tienen 9 meses y luego lo tratan como mierda. Hoy el vocero de la comunidad religiosa vortexiana, Galanis Jan, el padre de Helios, ha logrado unir tres pares conflictivas de diversos mundos alternos a este. Fue recompensado con una ayuda gubernamental y permiso exclusivo para poder transferirse a otro mundo en el cual él podrá seguir ejerciendo este oficio. Un mundo de mierda, literalmente, parece la Villa 31. Bueno, no la conozco, pero es un meme ya, ¿eh? La villa, y literalmente son cuatro piedras mal puestas flotando en el aire. Recordemos que... Oh, qué bueno, mamá. Eres feliz, ¿verdad? No, no soy feliz. Ah, en toda la cara, ¿por qué? ¡Mudarnos otra vez! Estoy harta de vivir así. ¡Harta! ¡Harta! ¡Ay, oh, Dios! ¡Mamá! Me pegué susto porque muy pocas veces he visto que en un juego de Commodore se peleen turbos. ¡Mamá! ¡Mamá! A ver, vecina. Amelia, soy yo, Khan. ¿Está todo en orden? Lo digo por los gris. Señora Khan, señora Khan. Mi mamá se ha encerrado en el baño y tengo miedo. ¿Sea qué? A ver, ábreme la puerta. ¿Qué eres? Y atrás la vecina en plan. Yo soy la vecina. ¿Qué es eso? De repente. Hoy me he puesto un poco tétrico, ¿no? Amelia. Ah, supongo que lo recuerda. Supongo que es en plan. Está soñando. Eso de que los recuerda en plan. Como sombras, básicamente. O sea, lo recuerda como. No lo recuerda físicamente. Recuerda en plan. Había alguien. Amelia. 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 Vale, cambié la cara ahí. Espérame, Helios. Voy a llamar a un abuelo. ¿Qué mierda? No entres, ¿está bien? Dios. ¿Qué mierda? ¿Cuál se hizo? Maldita sea, ¿qué rayos acabo de soñar? ¡Ah, quiero dormir! Bueno, estás durmiendo, pero tuviste una pesadilla. Lo llamo y digo sueños, soñar. Pero en realidad estoy recordando. Y cuando sea que sueño no puedo dormir bien y me largo a caminar. A ningún lugar en particular, pero donde sea menos a personas haya mejor. Y el único lugar que conozco es el que no es seguro. La 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 la. Se ha puesto un poco creepy este capítulo, ¿no? Su casa, no voy a hacer nada al respecto. La 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 la. Acá, ¿no? Sí, habían dicho que acá no era seguro por eso. Ya desapareció su advertencia, no debería estar aquí. ¿Qué más? ¿Pero por qué más da? ¿Pero qué más da? Joder, pues Helios está muy pegado a este sitio, ¿no? Me siento aventurero al pisar estos lados que no se, pero que no se deben. Ni qué decir al ingresar en los edificios a punto de caer a este extremo abismo, extraño abismo. Desde que me mudé a este lugar, las oportunidades de aventurarme son mínimas. Porque sencillamente no me gusta meterme en problemas. Y comerme una paliza y una golpiza inolvidable. Ingreso en uno, observo un poco y me retiro. Y así en cada pequeña oportunidad. Guau, wow, qué bien queda el portrait ahí, el este de acá. Nunca había ingresado aquí antes. El hecho de que esté mitad tierra y mitad inclinado. Y bueno, eso. Todo está bien, pues pasó el tiempo y lo que sea que haya ocurrido. Qué pena, está todo oscuro. De seguro debió ser de un color muy bonito. Hay un manuscrito casi podrido y muy húmedo, pero aún entendible.
Esta basura debe ser histórica en algún sentido. Dice aventuras de los dioses. Habiendo existido millones, no se especifica cuáles, si occidentales o orientales. Cuando aún existen las clasificaciones de ellos, en ellos, aún existían. Puedes cambiar todos los colores ya que te pertenecen y así esconderte. El rojo apasionado y delicioso de las manzanas te obliga a descender y hablar con la plebe mortal. El dorado de las monedas se provoca una y otra vez la atención de problemáticos maleantes. Cuando crees que estás arrastrando a los malvividos a un camino sin salida, en realidad junto a ellos, un paso más atrás. Lo acompaña un justiciero y su espada. Huirán heridos, jurando por una venganza que no lograrán, pues este justiciero no es más ni menos que parte de la tropa del orden de orden civil. ¿Cuántas veces más me salvarán, creyendo que soy una víctima en apuros? Este guardia alto limpiará su hoja filosa atentamente, quitando el rastro de indeseable de otros. Y eso que dormí, un bostezo. Y de este protagonista de colores de en pie, observará unos segundos las acciones antes de lograr ver los ojos de un salvador concentrado en su espada. Era una mañana tibia y ruidosa, pero se escuchó una manzana caer ante la sorpresa de quien la sostenía, al ver semejantes ojos azulados. Y finalmente la encontraron, la mirada, las miradas. La hoja plateada brillaba, reluciente y filosa, reflejaba los rostros angelicales. Alguien dijo casi a punto de quedarse sin aire acercándose. ¿Por qué hablo mucho? ¿Te ha dicho que tus ojos son hermosos? Nunca vi un color así. Nunca, jamás, ni en 1000 años, ni en millones de años, en millones de años, nunca. Tal aclaración llegó al guardia. Salvador, espadachín. Cualquier descripción en ese momento para ese actor era permitida y cada palabra fue realmente escuchada. Joder, sí que estaba bien conservado esta mierda. No fue un halago, no fue un poema casual. No, o fue un halago o fue un poema casual. No sé si es que no o es un H. Diré que es una N. Un poema casual. O una amenaza, o una de esas dulces palabras. Una auténtica declaración de amor no fue pronunciada. Y luego, unos breves momentos cara a cara, algo fue consumado sin siquiera moverse de donde estaba. Un infierno nació de todos los colores. Qué mal. Me regreso, ya me está dando la sensación de mala espina. Me está dando cosita. Escena 14, fin. No sé cuántas escenas tiene que haber ahora que lo pienso. Escena 15, deudas. Lo que quiero saber después es cómo se conecta todo lo que hemos visto de Helios, pues ya llevamos como tres capítulos, como dos, tres capítulos acá en lo de Helios, o cuatro creo, no me acuerdo. Y acá, y cómo se conecta lo de Helios con lo de Mai y Shizu, el morir de los pibes. Vete a la mierda, ya no me acuerdo quién era Amelia. Eso, vete. Ah, esta, que no, era la madre de. La madre de Helios, ¿no? Vete a trabajar. Adiós. ¿Qué carajo? ¿Estoy desnudo? Malditas, ¿son estos sueños? Maldita sea, tan temprano. Olvidé cerrar la puerta. Estúpido, me confío demasiado. Un día me van a matar. Como se me pudo haber pasado por alto la maldita puerta. ¿Ya se fueron todos? Ahora ya no tengo ganas de dormir. Ah, ya me voy. Qué bueno que, pe que pedí antes de que se ponga. Que pedí de que se ponga histérica que lavase mi ropa. Mira eso, toda la facha ahí, todo arregladito. Vaya, qué temprano. ¿Por qué está él aquí? Hola, perrita. ¿Qué haces tan, qué haces por estos lados tan temprano, eh? ¿Qué haces tú aquí? ¿Trabajas ya? Sí. Genial, ¿te pagaron ya? No. Ah, bueno, vuelvo más tarde. ¿Te pagaron? No, no aún. Ah, ¿me estás trabajando gratis o qué? Estoy a prueba hasta mañana. Ah. Pasa que como nunca has trabajado, Helios. Ay, de repente hizo el hijo de puta. Sí. ¿Te pagan de qué manera? Monedas de plata. Vaya miseria, qué tacaño. No puedo mencionar que iba a pagarme más. Calla tu boca, Lotus. Cuando puedas, trata de negociar con él para que te paguen con monedas de oro. Sí. ¿Cuánto te pagarán? 100. Vas a darme 75. ¿Tanto? Sí. Pero. Los necesito para en cuanto los tengas a mano. Si yo no hubiera perdido mi billete hace poco y nada, no te estaría pidiendo tanto. ¿Un billete? Lo perdí en tu molino.
O sea que la culpa es mía por tu ser imbécil, ¿no? De repente, ¿qué? ¿Era tuyo? Encontré uno el otro día y... ¡Era mío! Dámelo, y solamente me darás 20 monedas de plata. No debía pedir ni una, pero eso a 75. El billete se arruinó con el agua y... ¡Ladrón! Vas a ir a trabajar y vas a darme 75. Ni tú al menos ir a dormir a un hotel barato. Con ratas y uno de esos días... Con ratas, uno de estos días, lo juro. ¿De qué hora a qué hora trabajas? Al mediodía y estaré libre a la tarde de nuevo. Bien. Me voy antes de que León aparezca, si es que aparece. No me está mirando. Pero ahora sí. Es incómodo, ¿verdad? Sí, muy incómodo. ¡Qué bien! Bueno, ¿ahora qué hago? Porque el... Mientras la perra trabaja... No. Adiós, Mor. Adiós, Compequín. Qué asco, que no me vea. Adiós, se viajaron un poco ahora. ¿Qué onda con su mujer? Ni siquiera ha asomado su cara. Así que su familia no es perfecta. Recién caigo en ese detalle. Bueno, ya estás allí. Pasa. ¿Qué pasó? Buenos días. Ayer estuviste algo lento. ¿Hoy lo harás mejor? Sí. ¿Desayunaste ya? Sí. Bueno. ¿Has llevado algunas tostadas? Por eso digo, no tengo... Por eso digo, tengo hambre. Es lo único que se me da bien. Increíble. Joder. El nivel es bajo. Tú... Te estoy invitando, sí. Pero si el jefe me... Pero el jefe me dijo que si ibas a aceptar no era algo para sentarse. Que comieras las tostadas mientras ya comenzabas a trabajar. Y luego limpiáramos las migajas. Me parece razonable. Hey. ¿Es un amigo del gruñón de ojos azules? Helios. ¿Helios? ¿Así se llama? Sí. No. Lo sabía. No tiene aura de ser persona con amigos. ¿Sí? Sí. Solamente lo conozco, por desgracia. Lo sabía. Eres una persona decente. Según ese, estás en problemas con él. Necesitas un refugio. Ven aquí. Todos respetan al jefe Kitaro. Jefe Kitaro. Debe ser difícil tener tantos nombres. Incluso él le ha prohibido acercarse aquí. No sabía. Sí. ¿Por qué? Porque el jefe no le agrada a ese gruñón. Lo mira extraño. Y además, al ser el hijo de un tipo que solamente trae problemas, a él no le simpatiza. ¿Lo oíste, no? El padre del muchacho gruñón. Se la pasa tratando de poner a todos en contra mía, en contra tuya, de tus padres, y otros como nosotros. Sí. Pero ya no quiero pensar mucho en ello. ¿Vamos adentro ya? Está fresco aún. No puedo decirle que la vergüenza que es el no puedo decirle la vergüenza que es el exterior para mí. Sí. Se supone que las doncellas Hana tienen salud débil. Sigue revisando todo. Yo iré a hacer las camas. Sí. Cielos, en verdad su voz es Joder, Lotus. Su voz es erótica. No ayuda a que se la haga dormelo, pero se entiende. Se marca unos ara-ara que ahí te vuelan los pantalones. Organiza todo, ¿no? Me imagino el Lotus en plan... No, si resulta que me iba a pagar mucho, pero pasa que yo digo... ¿Puedes pagarme menos, por favor? A ver, si no toca nada y pregunte por un tour completo de las propiedades... variedad de las cosas. Cuadros, algo borrosos, lo distingo. Las muñequitas. Marionetas. Te me hizo feliz ver estas marionetas. En realidad no baja la escalera. Solo se tira en plan. Ya bajé. Marcos para cuadros son inmensos. Una puerta y un papel. Solo personal autorizado. No tocar la parte. Será esto, ¿no? Mejor no tocarla. Wow, profundo el sitio este. Llegué viniendo como Pancho a mi casa, pero
Mi objetivo era ordenar. ¿Qué cosa? Ordenar. No es contigo, es enorme, ¿qué rayos? Pues ya es más alto que yo. Un piano, ¿no? Una pintura al óleo, eso es increíble. Ahí está. Un libro abierto, pero sus textos están en japonés. ¿Eh? La Virgen, debajo de la luna, ella dijo: estoy cansada de existir, no de vivir. Diría, no es lo mismo, pero... es como que todo desemboca en el mismo sitio, pero no había nada que pudiese hacer para no lograr vivir. No tenía poder ni autoridad sobre su propia vida, así que simplemente, con sus inútiles manos bañadas en lágrimas, continuó fabricando los hilos con los que acabaría su agonía. ¿Alguien ha visto alguna vez a una virgen tan fea dejar un cuerpo inerte tan hermoso por la juventud? La vida no ha sido justa, pero la muerte se ha llevado un absoluto obsequio bajo sus alas protectoras eternas. Wow. Hola. Ah, esta es mi habitación. Eso puedo ver. ¿Necesitas algo? No, no, me gusta recorrer el lugar. ¡Pero debes estar trabajando! ¡Sos retrasado! ¡Eh! ¡Un muñequito de la muerte! Yo también tendría un muñequito de loja al lado de mi cama. Me protegería los dulces sueños. Con un... tiene un hilito ahí como el Woody, como el Woody de Toy Story, en plan: ¡shh! ¡Todos están muertos! ¡Shh! ¡Todos están muertos! Y en plan, es la muñeca, la figura de acción. Debe estar trabajando. ¿Esta es tu habitación? Sí. Pero... sí, no es una habitación propiamente dicho. Es una habitación de almacenamiento, es verdad, por eso tanta taquilla y tanta caja. Tu padre nos visitó muchas veces para ayudar a quitar cosas y hacer mi cama a base de otro mueble. Genial. Nunca me dijo que una doncella Hannah vivía aquí. Pero tu cama es enorme. Estás haciendo muchas referencias a mi cama, me estás preocupando. Ah, sí, es que tu padre creyó que yo era la concubina o algo así del jefe. En cierto sentido me ofende, pero bueno. Viejo. Pero mejor así puedo ponerte todo un poco. Pero no hay nada allí ahora. Componerme, refiero a mí misma. No, porque ya he hecho la cama. Deja de hablar y voy a trabajar, ¿no? ¿Ya empezaste a trabajar o algo? Sí, ahora mismo iré. Ayer solamente tenía que mirar todo, y memorizar dónde está cada cosa. Hoy me ha dicho el jefe, ya puedes comenzar a hacer una lista de todo. Te he dejado todo preparado, y luego puedes seguir con los pisos inferiores. ¿Tiene pisos inferiores? Estuviste hace un momento ahí, debajo de esa pianola. Vaya. Sí. Increíble, entonces lo de aquí no es ni la mitad. No, sin mencionar las otras tiendas en distintos mundos. Aquí tiene sucursales incluso, míralo, el tipo. Impresionante. ¿Y qué hará en todo, tantas cosas? No sé qué hace, querrás decir. Sería tan genial poder hacerse multimillonario como él. Millonario como él. Pero me pregunto cómo lo hizo. Pero... ¿sí? ¡Ve a trabajar! ¿Sirve de algo hacer la cama? Claro. Pero ¿por qué? A trabajar. Me voy a hacer eso. Gánate la paga. Trabajar en la tienda de Leo era curioso. Ni divertido. Pero debido a la razón por la cual tuve que comenzar. Ni aburrido. Porque tenía muchas cosas interesantes. Los cuales yo no podía tocar demasiado. Básicamente lo mandó sin inventario. ¿Qué tan viejo es este piano? Como ese día no metí la pata con respecto al mismo. Bienvenido. Ah, ya hice la lista de todo lo que hay que hacer, todo lo que hay en las habitaciones del pasillo. ¿Todas? Sí, incluyendo el estado, peso, algunos, no todo.
volumen, detalles, materiales con los que fueron hechos, si fueron tallados a mano, algunos y similares. De acuerdo, confío en tu capacidad. Estamos hablando de un genio, no esperaba que llegara a tanto. ¿Cómo es que se le dice mago, hechicero? Hechicero, es lo mismo. Afuera he dejado algunas cajas de libros. ¿Libros? Sí, hazme el favor. Ya que estás a punto de finalizar tu horario ya que estás a punto de finalizar tu horario y déjalas en la biblioteca. No es necesario que digas nada, ellos ya saben. Sí, señor. Joder, me mareo con los nombres. Ah, ve y pon una cacerola con agua, vamos a almorzar. Sí, jefe. Mira que le olvidé su momento. Vaya, ella sí que... Ay, parezco degenerado. Afuera dijo, ¿no? ¡Uy, que faltaban! Ah, no. Pensé que era Helios. ¡Oh, cuidado! Perdón, no te vi. Bueno, asumí de toque con una chica, pero yo no lo sé. Yo... No eres de aquí, ¿cierto? Lo notaste de primeras para... nada. Ya que vas saliendo, te pregunto. ¿Estás Honda aquí? Sí. Ese es el cielo. Estoy que reviento dolor. Mala idea dejar para último momento el conseguir mi medicina. Nos vemos. Au revoir. No sé si era chico o chica. Un giga de la... ¡Momento! Me sonó un huevo la cara. Por un segundo no flashé en plan que era el amigo este de culo el que le troleaba un huevo. El que se la pasaba jodiéndolo. Un giga de la familia... O era de la... No sé, o sea, al toque me vino... ¿Viste cuando te da el saborcito a algo? Este no es amigo de Kuro. A ver si logro distinguir su aura. Kuro... Debe serlo. O tal vez lo desterraron. ¿Estás bien? Es la cuarta vez que me sucede. Es que tiendo a olvidar que hay un escalón de más. ¿Quieres que llame a mi jefe o algo? ¿Qué? ¿Eres su trabajador? Algo así. Sabía que iba a contratar a uno. Eso explica por qué respondiste en francés cuando dije que no te vi. Y luego en tu idioma normal cuando yo comencé a hablarlo. ¿Eres su traductor o algo? ¿Eso hice? No lo noté. A veces sucede cuando eres entendido en otro idioma. Me sucede cuando trato de improvisar camino. Sí, me parece que es el hermano de Kuro, porque el hermano de Kuro era un babo. Era re mega baboso, era. Me sucede cuando trato de improvisar a mi novia. Al hablar al propio, luego a otro y otro. Hijo puta, es seduciendo, ¿eh? Y haces el omelette du fromage. Eso siempre deja boquiabierto a todos en general. Genial, ¿eres políglota? Así es, hasta siete aprendí. Entonces, si eres un giga de la familia Kuro, lo era. Oh, rayos, perdona, no quiero tocar temas personales. Así es un infierno, es el infierno mismo. Cualquiera que conozca a alguien que haya estado en esa familia lo sabe. Hay que leer mucho. ¡Mucho! Muchísimo. De todas las cosas que quisiera olvidar realmente en vez de otras importantes. El que Compeki me haya contado sobre su experiencia al ser parte de ellos es una de ellas. Entonces tú debes serlo también. O eres bilingüe. O trilingüe también. Políglota como tú. ¿Cuántos? Ahora mismo más de 20. ¡Rayos, hombre, impresionante! ¿Y qué hace alguien como tú en este sucucho de mundo? ¿Sucucho? Esta miseria absoluta. Casi me pidió el celular dos veces. No necesito ser habitante ni nada para no darme cuenta de ello. No lo sé. Pero vivo con mis padres, así que es mi hogar. ¿Ellos y este mundo? Ellos. Debería salir un poco si puedes. Dicen que hay oportunidades si sabes a dónde ir. Aún sigues aquí. ¿Qué tal? Vengo por lo de siempre. Y conocí a tu empleado hace un momento. Sí, tuve a hacer eso que te dije. Sí, señor. ¿Por qué no lo usas de traductor intermediario? Te vendría bien. Apenas tiene horas trabajando, Hana Som. Sí, era Som. Te sería de ayuda. Un políglota no aparece en la vuelta de la esquina, ¿sabes? Ven. Así te doy la medicina. Es la única manera en la que calmo el dolor de mis ojos. Te agradezco por no venderme esos placebos. Hago excepciones a veces. Muy bien. Cajas de libros. Muchos ya los he ido, qué pena. No, no se puede. Esta es una casa particular. Funciona como biblioteca. Me dijo que moviese las cajas de libros a la biblioteca, ¿no? ¡Oh!
un sillón. ¿Has conocido a Bokuma? No, no lo vi llegar en absoluto. Estoy mirando a la nada. Lo hizo tú sola. Quédate allí. Solamente pasaba a dejar las cajas. ¿Cajas? ¿Trabajas para Leo? Sí, desde ayer. Incluso él tiene más suerte que yo. Eso significa que lo veré más seguido. Felicidades por el trabajo. Aún estoy a prueba. Oh, espero de verdad que te dé el puesto. Todos salimos ganando. Él obtiene el trabajo y yo obtengo un tigre semental yendo y viniendo por aquí. Los dos son trabajos y yo lo veré casi seguido. Déjame ver qué libros has traído. ¿Libros acerca de flores? ¡Wow! ¡Mira nada más! Nunca había visto un libro estampado tan delicadamente con flores reales. ¡Impresionante! Yo tampoco. ¿Leo te regala algo como parte de tu paga a veces? ¿Te le regalará algo? No lo sé. Ojalá que sí, si debo ser sincero. ¿Conoces estos libros? No. ¡Oh! Bueno, ahora son de la biblioteca, así que por mí adelante. No te necesitas y léelos cuando gustes. O léeme a mí como un libro. Sí, lo sé. Ábreme como una revista. ¡Tócame como las páginas amarillas! Sí, que puedo. Pero no debería, tan de repente. Con solamente abrir uno no voy a poder detenerme. Acerca flor de loto. ¿Flor de loto? Como mi nombre. Ah, Lotus. No, eso me recuerda. ¿Recuerdas? Incluso fue en esta misma biblioteca, cuando me dijiste tu nombre. Sí, Maddy, eso hace la gente cuando se presenta, dice su nombre. ¿De qué está hablando? No lo recuerdo. ¡Sí! ¡Sí! ¿Y recuerdas lo que dijiste ese momento? ¡Sí! ¡Fue muy divertido! Te estaba hablando de la muerte de un familiar. ¡Oh! ¡Fue muy triste! Ah, mira, Maddy con otro pelo. ¿Sabes? No quiero sonar extraña ni nada. ¿Cómo te llamas? No visitas tanto que... Lo siento mucho, eso fue realmente gracioso de mi parte. Kukuro Lotus. ¿Acabas de tartamudear? ¿Lotus? Sí, sí. Te sorprendí de tu nombre de chica. ¿Qué dijiste, hija de puta? Sí. ¿Cómo le explico la historia del nombre de flores de la familia Hana? No. Para explicar la familia Hana debería explicar el origen de la misma. El árbol genealógico y explicar la historia de la familia Kai. Y luego de eso explicar todo de todo un poco respecto a mí. O debería mencionar que mamá me dio ese nombre en honor a la suya. ¿Lotus? Vaya, se quedó mirando la nada. Y entonces pensaste que tenías que traducir toda tu familia. De verdad, todo lo sabía. Incluso puedo decir el color del suéter que tenías ese día. Eso ya es un poco preocupante, pero dale. ¿Eso no sonó extraño? Cielo, no recuerdo nada de eso. ¿No lo recuerdas? ¡Nuestro momento especial, infiel! No. No quise mencionar en voz alta, soy idiota. No. Vaya. Lo siento. No es a propósito, sucede que yo suelo olvidar cosas. ¿Es en serio? Así que si alguna vez olvido algo que fuese importante, lo siento. ¿Pero por qué? Porque soy un pobre imbécil. No sé cómo explicárselo. Mejor. ¿Eh? Ese día estaba horrible, la verdad es que odiaba a mi otro color de cabello. ¿El negro? Nah, ese me gusta. Era similar, pero no era negro. ¿No lo recuerdas? No, lo siento. En verdad no me molesta, está bien. ¡Qué suerte! Porque en verdad ese color me quedaba fatal. Así que luego me cambié la peluca. No sé qué estaba pensando. Si yo ya soy fea de por sí, no quiero imaginarme con ese color de cabello. No eres fea. Sí. Acaba de decir lo que yo creo que he dicho. Que me desea completamente. Entonces soy guapa. Sí. Y P agarró su mano en plan: estos dos dedos tienen mucho trabajo hoy. En realidad sí. Ya me voy. Oh. ¿Por qué fue mi culpa? Qué pocas posibilidades tenés, Maddy. Qué pocas posibilidades tenés. Oye, Lotus. ¿Sí? No, nada. Amiga, date cuenta. Quiso decir con que olvida. No vayas a olvidarme o algo así.
Oh, precisamente te buscaba. Se ha roto la pata del mueble del librero. Todos esos libros se han caído y en verdad no sé cómo repararlo. ¿Me acompañas a buscar con Pecky? Ah, su hijo acaba de irse. Mejor lo alcanzo, ya. Ya sí le pasa el mensaje, por mí el mensaje. Al fin de cuentas, tuve que esperarlo yo. En este puente, se ve muy seguro todo. Y yo que sabía que un hijo estaba... Yo sabía que su hijo estaba regresando al trabajo, lo que sea. Oh. ¿Con Pecky? ¿Quién? Ah. Momento, tengo paja mental ahora mismo. Pasa que yo hice un cortecito un poco largo, así que andando medio tonto ahora mismo. Claro. Te estaba esperando. Sí. Vas a tener que echarme una mano, se ha roto un librero. Sí, de acuerdo. De ser posible que se solucione hoy, mañana más tardar. ¿Puedes? Sí. ¿El roble? No, una invitación. Ah, no, espera, confundí, no sé por qué me quedé pensando en plan el del donde trabaja. Lotus. No. Con razón. ¿Con razón qué? Se ha roto. ¿Lo quieres así o cómo? Oh, sí, no, un poco más ancho y es demasiado alto. Y si puedes ponerle más espacio, mejor. Eso veo. ¿Cuánto? Lo de siempre. Bien. Oye, Compeki. ¿Sabes? Escuché el discurso de Galenish Jan. Está poniendo a todos en contra de los de tu clase. Eso creí. Ya me ha llegado una advertencia. Es un imbécil. Me gustaría hacer algo. Porque honestamente yo aquí no quiero que aquí sea un lugar mezquino y odioso. Con discriminación. Ya bastante he tenido que soportar yo en mi vida. Como para que un pobre diablo aparezca aquí a tratar de hacer revuelos. Sí, lo mismo digo. Oye. ¿Y si lo matamos? ¿No quieres quedarte a almorzar o algo así? No, gracias. Tal vez otro día mi esposa me espera. Galanis Jan. Voy a tener que hablarlo con él, aunque no escuche nada. Aunque no escuche nada y no responda. Llega ahí, que sé, pero tú. Ahí le pega en toda la cara, ¿eh? ¿Sabes? Hace tanto que he vivido aquí bajo tu protección, que ya casi me he olvidado que se sentía tener algo de miedo. Me están escuchando, no me estás escuchando ni me vas a responder. Pero. ¿No vas a abandonar si sucede lo peor, Natsu? Considero que ya lo has hecho en cierta parte del sumergirte en un profundo sueño. Me siento un niño frente a ti. Pero debo de ser un hombre frente a mi familia. No estás al tanto de lo que está sucediendo aquí. Los humanos a veces son de lo peor. Lindo atardecer. Sangriento. O sea, cuando ese atardecer en plan super mega naranja, pues eso. No puedo creer que Leo haya obsequiado libros. Aunque sea para estudiar todas las medicinas que tiene en su tienda. Esto no va tan mal. Aunque en serio me pongo nervioso. No dijo nada, pero al darme esto ya estoy contratado. Es un regalo de despedida en plan para que... Despedido, pero toma este obsequio de regalo. Mesa de noche, lámpara aceite de allí. La mamá está por acá. La mami. Ahora está, cocinando. Hoy me pone la comida preferida con Pecky. Para compensarlo del tofu. Por cierto, mi con Pecky me dio pena verlo comer últimamente arroz, únicamente. Mamá. Y para ti una tarta de cebollas y mantequilla. Gracias, mamá. Asegúrate de limpiar un poco tu habitación. Ya lo hice. En ese caso, ayúdame a preparar la mesa. Estará en unos 15 minutos. Volví. Estamos en la cocina. Con Pec. ¡Ah, mamá, se va a quemar! Mor, la comida. Ah, la comida que preparé con tanto esmero tiene que quedar perfecta. Así no puedo recibir propiamente a Compeki. ¿Qué haría yo sin la cena preparada siempre al regresar por Mor? Mamá. ¿Sí? ¿Puedo comer en mi habitación? ¿Eh? Es que me han dado unos libros nuevos y... ¿Quién? Debe ser lo que me has dicho que hay que hoy más temprano, ¿cierto? Sí. Ve, pero no ensucias nada.
Yo me quedé aquí, comiendo con el dulce sabor de mis lágrimas de soledad. No, mamá. Digo que está ayudando en un trabajo o algo así. ¿Con Pequi? Mor. No, te lo diré luego. Ahora no sería correcto. ¿Con Pequi? Tranquila, amor. Un nuevo libro. ¿De qué será? Espero que no lo lea tan rápido. Está bien, amor. Ya tengo el libro que me consultaste. Qué bueno, le gustará. Sé que sí. Uy, me vi que solo son 15 guardados. Mira, el hijo pródigo. Ah, oh, maldita sea mi suerte. Está su padre. Ven aquí un momento. ¿No es muy temprano para estar borracho? Me lo obsequiaron. Qué asqueroso, detesto esa mirada de borracho, como con los párpados tan algo caídos. Helios. ¿Ahora qué? Ayúdame a buscar mis píldoras. Tranquilo que te los doy para tomar junto con el vino, a ver qué sucede. Ay, no sé dónde. Qué gordo, lamentable. Se ha desmayado. Patético. Busca todas tus píldoras mugrosas. Por lo mucho que me interesa, si vives o mueres. Corre, adelgaza, gordo, enfermo, borracho. Yo creo que voy a dejarlo por acá, que ya llevamos un rato, y aparte tengo que hacer un corte larguito porque estaba ocupado. Así que bueno, espero que se lo haya pasado bien. Recuerden dar like, suscribirse si no lo están, y nos vemos hasta el siguiente video. Se cuidan, bye.